Hola a todos, los saludo desde Grecia. Ya llevo la mitad del camino, estoy haciendo un tour por Turquía y Grecia. Ya sabemos que con diabetes tipo 1 es posible viajar, sea temporalmente o por mucho tiempo. Lo importante es tener nuestros medicamentos e insumos y tener reservas suficientes para el viaje. Esta vez les voy a contar una experiencia que tuve. Es una de las pesadillas que podemos tener cualquier persona con diabetes tipo 1 viajando. Y es la siguiente. Resulta que estamos haciendo un recorrido por varias ciudades y es un recorrido terrestre, así que toma varias horas llegar a destino. Cuando salí del hotel, me aseguré de tener todo y ya llegar 12 horas después al próximo lugar y sacar las insulinas para guardarlo en la nevera, resulta que no las tenía. Las había dejado en la nevera del hotel anterior. Ya sabrán el desespero, el desconcierto, un poco la desesperación, pero en estos casos tenemos que tener paciencia y pensar las cosas para poder solucionarlas. Afortunadamente yo había cambiado el reservorio de la bomba de insulina la noche anterior, así que contaba con insulina para 3 días. Resulta que la insulina tiene que estar refrigerada para enviarla, así que afortunadamente con el guía que nos estuvo haciendo el turismo por este país, pudo coordinar para que me enviaran la insulina desde ese punto hacia otro al que yo iba a llegar 2 días después, porque la insulina tardaba varios días en llegar. Ya sabrán el desconcierto y mi desesperación al saber si la podía comprar o no, así lo que yo hice fue racionar lo que más pude la insulina y no consumir muchos carbohidratos, en fin, traté de resumir un poco y de rebajar un poco la cantidad de carbohidratos que estaba comiendo, pues para que me alcanzara por lo menos 4 días más a que llegara. Llegó el día en que tenía que estar la insulina en el lugar donde iba a llegar y por algún error aparecía que estaba en otra ciudad, así que para mí ya fue como el momento de decidir qué comprar, de llamar al médico o hacer algo, porque no estaba ni siquiera en una ciudad, sino en un pueblo donde creo que este tipo de medicamentos no se consumen. Afortunadamente, en la noche llegó este paquete. Resulta que era mi insulina, que yo tengo en un bolso y traía también unas reservas. Llegó sin refrigerar, que era uno de mis mayores temores, que no estuviera en perfectas condiciones, porque de nada sirve tenerla si no está en condiciones, pero afortunadamente llegó perfecta para poderme cambiar esa misma noche porque no tenía más. Es una experiencia que me enseña que debemos estar siempre atentos. Cualquier error que cometamos puede afectar claramente nuestra vida. El uso de la insulina es tan importante para nosotros. Alguien me comentaba y me hizo la sugerencia que si podía controlarme con agua y canela, así que bueno, ya sabrán cuál fue mi pensamiento, pero afortunadamente llegó. Es algo que espero no me vuelva a pasar y es algo que espero que ustedes les sirva como experiencia y recomendación para que nunca les pase, y siempre alisten la insulina la noche anterior que alistan la maleta. Puede estar sin refrigerarse que no supere los 28 grados, así que es mejor que no esté tan fría, pero que no se quede en el hotel donde vamos a estar. Así que eso fue lo que me pasó. Tuve mis días de desconcierto, pero por suerte pues tuve un final feliz a pesar de todos los inconvenientes que tuve. Así que bueno, las personas que me preguntan acerca de la bomba de insulina, si puede pasar por los controles de seguridad o cómo hacerlo, simplemente tienen que decir que es un dispositivo médico, y estas personas pues afortunadamente ya lo conocen, ya como que se ha masificado el dispositivo y saben pues cómo hacer los controles de seguridad. Así que bueno, yo seguiré por aquí una semanita más, así que creo que va a ir todo bien, y entonces nos vemos en una próxima y anoten esa recomendación. ¡Chao!